Peggy 12. Cuando empecé en Terra, lo primero era elegir cuál era mi raza favorita. Por supuesto, tenemos razas más comunes, como los humanos o los elfos, pero cuando vi a los Baraka y los Popori, supe que me metía en algo que no había visto en la vida. Una vez que he elegido mi raza, puedo personalizar por completo a mi personaje. Por ejemplo, puedo cambiar el aspecto o el color de mis ojos o mi pelo. Hasta los detalles pequeños, el ángulo de mi nariz y mi boca, son completamente editables. De esta forma, todos pueden ser individuos únicos en Terra. Juego como un Slayer humano en Terra, y puedo personalizarlo para que se parezca a mí. Con un par de ajustes, ahí lo tienes. Juego con un sacerdote Baraka porque creo que su personalidad calmada y sabia le pega perfectamente a esta raza. Pero también es genial jugar siendo guerrero o mago. Pueden tener un carácter tranquilo, pero al manejarlos la cosa cambia por completo. No es nada fácil. Creo que una de las clases más difíciles de usar es la del sacerdote. ¿Mi favorita? Los Castanis, por supuesto. Son un poco sarcásticos y místicos. Nunca habéis visto nada parecido en un MMO. Los hace una raza muy interesante. Me encantan los Aman. Controlo a una guerrera con dos espadas y ando saltando por el campo de batalla, esquivando y rechazando los ataques de enemigos, que es la caña gracias al sistema True Action Combat. El Lancer es una clase especial, el tanque perfecto de Terra. Atacas al enemigo, consigues algo de agro y utilizas el escudo para protegerte a ti y a tu equipo. Con el sistema de colisiones de Terra puedes utilizar tu escudo como si fuera de verdad y cortar el paso si atacan a tu sacerdote. No es un sistema matemático como en otros MMO, donde subes tu defensa 50 puntos o esas cosas. Tienes que bloquear de forma real los ataques de un enemigo. Y ese es el trabajo de un tanque. Los Popori son los pequeños héroes de Terra y personalizarlos es divertidísimo. Puedes crear cualquier personaje que se te ocurra, desde perros a gatos hasta un castor enfurecido. Tú decides. El objetivo de los Popori es salvar a la naturaleza. Para ellos es un honor vivir en este mundo, junto a otras razas, plantas y animales. Y por último están los Elins. Ahí están. Se parecen un poquito a las hadas, pero igual que con los Poporis, el aspecto no lo es todo.